Hola, hola, mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente Judy la Diva del Tarot te trae tu predicción semanal Sagitario. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dándole las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí, siempre apoyando el canal y siempre queriéndome. Gracias de corazón. Y bueno, Sagitario, no importa cuando tú llegues a este video, si llegaste por algo, yo te invito a que lo escuches, que agarres lo que resuena contigo, lo que no suéltalo. El universo se lo dará a quien lo necesita. Así es que bueno, vamos a ver en el amor lo que enfrentas, lo que vives, qué viene, qué esperar. Vamos a pensar en esta personita, a ver cómo está vibrando con respecto a ti, Sagitario. Vamos a ver. Vamos a barajar un poquito más y a sacar una cartita que nos dirá el sol. Mira, esta persona eh, puede aquí haber un sentimiento de querer florecer. Eh, esta carta también habla de amistad. Eh, una relación de amistad que puede eh, convertirse en, en amor, eh, un amor diferente de pareja, de, de hombre-mujer, ¿sí? Esta persona realmente quiere florecer, quiere eh, comunicarse, quiere tener ciertos florecimientos contigo. Qué bueno, verdad Sagitario. Es una carta muy positiva. Empezaste con el sol, sí. Lo que quiere decir que esta persona está vibrando muy bien con respecto a ti, okay. Está vibrando eh, en luz, claro. Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a ver Sagitario. Vamos a ver. Sagitario, piensa en esa personita tuya de interés. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías. El universo de esta situación, ¿sí? Separación, contacto cero, alejamiento, eh, alguien nuevo, también. Aquí es esa persona que está en tu corazón. ¿Qué viene? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, en este momento tú no sabes qué hacer. Estás como entre la espada y la pared, ¿sí? Eh, no saber qué decir, no saber qué hacer, no saber, esa es la energía del momento, vamos a ver que viene inmediatamente, un distanciamiento, Esto es normalmente, pasa, es algo molestoso, no podemos estar en esa posición por mucho tiempo porque no, no estamos bien, no estamos cómodos, es un sacrificio, y eso es lo que yo puedo ver en distanciamiento aquí, por situaciones que se hicieron injustas en el pasado, eh, donde se siente una culpa, tal vez eh, con todo esto y hay ahora un silencio hay eh, un distanciamiento una pausa inmediatamente puede venir un nuevo comienzo es algo nuevo para ti ¿sí? es una nueva experiencia una nueva nuevas emociones para ti sagitario pero ten cuidado porque esta persona parece que hay dos situaciones aquí no es una persona que está libre o solo sola puede estar entre dos situaciones o dos personas sí Vamos a ver qué más te dicen. Vienen conexiones aquí de vidas pasadas para muchos de ustedes. También marca nuevamente que pueden haber personas, terceras personas. Y aquí es traición. Cuidado, Sagitario. Esta es la siete de espada. Lo que habla es que eh, puedes estar lidiando con una persona que oculta cosas, que no te dice lo que es, que quiere florecer contigo. Sí, tiene eso de querer de querer luz verde pero las intenciones que le veo y los movimientos no son positivos trayéndote mucha mucha eh, mucha tristeza sí, en vez de felicidad traerte agonía preocupación lágrimas así que ojo con esa tirada ok sagitario yo le muestro a ustedes las cartas esta persona está entre dos situaciones y viene con mentiras ok y viene causando dolor y es alguien que puede venir nuevo, puede ser alguien que venga con una nueva, tratando de buscar una nueva reconciliación. Tú sabrás, es algo que se presenta ahora ya rapidito, inmediatamente. Ok, vamos a ver ahora los solteros de Sagitario. Vamos a ver, recuerden que esos son tiradas de unos días, pero las energías te salen muy fuertes. Así que ojo con eso, ok, Sagitario. Vamos a ver qué a los solteros. ¿Qué le sale? Vamos a ver. Solteritos y no queriendo ese pasado. ¿Quién quiere ese pasado, verdad? Vamos a ver. Aquí estás decidiendo eh, entre dos situaciones. Puede ser que haya, haya alguien de tu pasado y alguien nuevo. Aquí te veo ahora mismo pasando una situación de tristeza. Eh, tal vez de inestabilidad emocional. ¿Por qué? Por las faltas que han cometido. En tu vida, ten cuidado, Sagitario. Te salen las mismas cartas. Yo no puedo cambiar. Y esta persona puede ser un sino tierra que esté haciendo las cosas como aventura. Quiere aventurar, quiere pasar un buen momento, quiere florecer, quiere tener cierto florecimiento contigo, pero no le veo estabilidad. Veo que te puede causar mucho dolor. Cinco de copas. Una persona que tú no eres su prioridad. Esta persona tiene a alguien más en su vida. Y es alguien que es prioridad, según las cartas que yo puedo ver. Vamos a ver qué te dice el oráculo del romance a ti, Sagitario. Vamos a ver. Te confiesan algo. A veces es mejor saber, ¿verdad? Eh, buscan una reconciliación. Hay sentimientos. Y ya la última. Para siempre. Bueno, yo le voy a dar la, la predicción que yo quiera darle. O okay. que okay, yo puedo sentir. Claro, yo quiero darle porque lo siento así. Uno hace algo cuando uno, cuando uno siente ese deseo de hacerlo, de querer hacerlo. Y se hace. Yo veo aquí que a ti te van a confesar. Miren cómo te salieron las cartas Sagitario, que se reconcilió con su pasado, que hay sentimientos y que es una relación de mucho tiempo, okay. y que esta persona no piensa dejar a esta persona. Eso fue por lo que vi, por la tirada y en la confesión, la primera carta, te confiesan lo que sale después, así es que yo espero que tomen esta lectura como abrir ojos, como Qué bueno que me están abriendo los ojos, qué bueno y no como un ataque, una sentencia. Yo no estoy aquí para eso. Pero yo le muestro las cartas y la eh, la predicción se la doy según lo que yo sienta con las cartas que salen. Así es que bueno porque soy yo la que llevo el barco, ¿verdad? Y yo soy la que siento y sé lo que estoy mirando. Vamos a ver, Sagitario, una cartita del oráculo de la luz que se eleva. Un oráculo muy hermoso. Vamos a ver qué más te quieren decir a ti, Sagitario. Te quieren decir, la unidad es poder, ¿verdad? La unidad es poder. ¿Y qué más? Haz que ellos trabajen por ti. No te des tan fácil. No, no estoy hablando nada más de la intimidad, no te des, es a lo que se muestren, a lo que demuestren, a lo que luchen, que demuestren sus sentimientos reales, cuando ya has pasado y has vivido ciertas situaciones con esta persona, donde tú sabes que han habido traiciones y mentiras en medio, situaciones duras y difíciles, ¿verdad? A lo que esta persona se muestre, que también luche. Hay una razón por la cual esta persona te han abandonado, te han dejado. Las cosas no pasan porque sí. Sí, desamor, no querer una relación, simplemente eh, estar ya en otra situación. Sí, y que estén nada más queriendo florecer. ¿En qué? En un momento, en una aventura. Cuidado con eso, Sagitario. Sí, seguimos todavía con estas clases de tirada y lamentablemente. Hasta que sigan saliendo la vamos a seguir dando. Los quiero mucho. Recuerden que los amo, Dios me lo bendiga, que solo con cuidado eh, las intenciones no son positivas, eh, no eres su prioridad. Tienes que tener cuidado. Sagitario, te quiero mucho. Un beso. Dios bendiga. Hasta la próxima.